Raymond Moody, es médico psiquiatra y licenciado en filosofía. Es también un autor famoso de libros como Vida después de la vida y Regresiones, y comparte sus percepciones sobre las experiencias de muerte compartidas, y cuenta lo siguiente. Es común que en el lecho de muerte de la persona, los familiares se reúnan alrededor de la cama mientras la persona muere. Los testigos tienen experiencias que son idénticas a las que nos relatan las personas que son resucitadas después de casi morir. Por ejemplo, el espectador dice que cuando la persona muere, ve algo abandonar el cuerpo, muy a menudo descrito como una luz globular, grisácea, dorada. Por ejemplo, he escuchado que los médicos lo dicen mucho, que las demás personas al lado de la cama, dicen que mientras el individuo muere, los mismos testigos dicen, que ellos dejan sus cuerpos físicos y sienten que recorren parte del camino con su ser querido hacia esa luz, y en algún punto regresan y se reúnen con sus cuerpos, y su ser querido continúa. Otros dicen que mientras la persona muere, la luz llena la habitación con una asombrosa luz brillante, o las personas dirán que ven apariciones de parientes y amigos fallecidos, que vienen a la habitación como si escoltaran a la persona en su partida. Y otra cosa muy común que escucho, es que la geometría de la habitación cambia de un modo que les es imposible de describir. Oigo gente que dice que, por ejemplo, de repente se dan cuenta de que estaban viendo algo en la habitación desde un ángulo imposible, o que no podían ver las marcas geométricas de la habitación, como paredes y otros, y lo más fenomenal, para mí la parte más aterradora de la experiencia de muerte compartida, y esto definitivamente no es algo que yo quiera, es que he escuchado a mucha gente decir que cuando la persona en la cama muere, que el testigo o el fallecido con firmeza es el espectador, el mismo o ella misma, y participó en la revisión de la vida de la persona que falleció. Para mí esta es una idea muy incómoda, porque ni siquiera estoy deseando la revisión de mi propia vida, y mucho menos la idea de que podría haber un espectador allí. Así que eso es en verdad horrible. Y sin embargo, durante mucho tiempo, pensé que esto tenía que limitarse para la gente que tenía alguna relación personal con el fallecido. Pero luego, hace unos años, recibí una comunicación de un médico, que me dijo que lo llamaron a la sala de emergencias para reanimar a un paciente que nunca había visto, y mientras estaba resucitando al hombre, comenzó a ver estas imágenes, y dijo que estas imágenes obviamente se relacionaban con la vida de este hombre, se estaban esparciendo a su alrededor. Y otra cosa buena sobre esto, es que parece que esto no es vergonzoso. Y esta mujer a la que entrevisté alrededor del 1989 o 1990, en Carrollton, Georgia, es un recuerdo muy conmovedor para mí. Ella debería tener unos 70 años supongo, y recuerdo el cabello rojo, el pequeño lunar en la mejilla, es como una historia muy admirable que me contó sobre su relación con su esposo. La relación con su esposo era una de aquellas que no existen en este mundo. Lo que los griegos llaman esturgai, es la forma de amor que se desarrolla entre dos personas. Por ejemplo, un niño y una niña que se crían en dos granjas cercanas en el campo y pasan su vida creciendo y son compañeros de juegos y luego, naturalmente, evolucionan juntos y se casan, y ese fue el tipo de matrimonio que esta mujer y su esposo tenían. Y vivían a dos puertas el uno del otro. Y él desarrolló una forma particular muy extendida de cáncer de pulmón y murió muy rápido. Pero ella estaba allí con él en la habitación del hospital. Y dijo que mientras se estaba muriendo, todo ese panorama, de todo lo que él había hecho, surgió. Y ella dijo que, por supuesto, reconoció mucho porque lo había vivido, pero había otras cosas que no conocía. Y una de las cosas interesantes, dijo que ciertas partes de la vida de su esposo, que estaban bloqueadas, por esos pequeños paneles translúcidos, o algo por lo que ella no podía ver. Y ella estaba molesta por esto, pero dijo que esta revisión se llevó a cabo en compañía de ese ser de completa compasión, que ellos identificaron como Jesucristo. Y ella dijo que se sentía incómoda por esto, se lo explicó a este ser, y el ser dijo, eso no es nada malo. Es solo que todavía ese no es el momento para que usted sepa esto. Ella dijo que durante esta revisión, ella habló en voz alta con su esposo, una y otra vez sobre esto. ¿Y qué pasa con eso? Estas son cosas que son muy difíciles de armar, para este viejo modelo de la privación de oxígeno en el cerebro. He estado estudiando experiencias cercanas a la muerte por 10 años, antes de la escuela de medicina, y unas personas con las que crecí estaban más avanzadas que yo en la escuela. Así que cuando yo entré a esta escuela en septiembre de 1972, los profesores lo sabían.
y en las dos primeras semanas, 8 profesores de medicina se acercaron y dijeron, «Doctor Moody, gracias por investigar esto». Casi la mitad de las personas que tuvieron antes la experiencia, y la otra mitad la escucharon allí de sus propios pacientes. Así que un tiempo después, a finales de diciembre, principios de enero de mi primer año, estaba en la librería de la escuela de medicina, y una mujer muy amable, vino y se presentó como la doctora fulana de tal y de inmediato reconocí el nombre, porque era una profesora distinguida de medicina, y los profesores miembros de la facultad conocían mi trabajo, así que ella dijo, «Doctor Moody, quería hablar con usted. Me hace mucha gracia hoy en día». Ella habló sobre una mentación, que tuve en mi cabeza cuando estaba resucitando a mi madre. Así que esa palabra mentación me pareció muy acertada, y me guió por el campus hasta su oficina, y me dijo que hacía un tiempo, estaba tratando sin éxito de resucitar a su madre de un paro cardíaco. Y dijo que mientras su madre fallecía, dijo que la sintió morir. Entonces sintió que se levantaba, y pudo ver su cuerpo de pie, y el cuerpo de su madre abajo. Y me dijo que estaba tratando de orientarse, y se dio cuenta de que su madre, citando sus propias palabras, ahora y en forma de espíritu estaba junto a ella. Y dijo que vio a su madre comenzando a emerger de esa luz. Y que vio emerger de esa luz gente, algunos de los cuales reconoció, como personas que su madre había conocido que habían muerto. Pero a otros no los reconoció. Asumió que eran personas que su madre había conocido antes de que ella naciera, pero dijo mientras su madre fue hacia esta luz, que se cerró como la lente de una cámara, como un movimiento en espiral. Y luego ella estaba parada allí de pie junto al cadáver de su madre, y ella de vuelta en su propio cuerpo. Y esa fue la primera vez que lo escuché, que fue en diciembre de 1972 o enero de 1973. Y son muy comunes. Uno de los casos más interesantes, de una experiencia de muerte compartida, lo supe de un viejo médico de la familia que conocí hace años en Maine, y me dijo que tenía una paciente anciana que tenía lo que llamamos corbovinum, esto es una larga hipertensión sostenida, mucho tiempo, que causa que el corazón tenga una forma globular, como el corazón de una vaca, y estos corazones son muy irritables. Así que esta mujer estaba en el hospital, ella seguía teniendo paros cardíacos y la reanimaban. Y después de un tiempo le dijo a los médicos, «Miren, he vivido una vida plena y estoy lista para irme. Es algo muy difícil que a veces tenían que hacer frente a los médicos». Así que se produjo esa discusión, y la compañera de esta mujer que la había conocido toda su vida, otra mujer que se quedaba allí con ella en el hospital, dijo, «Solo retrocedan y lo haré», y así lo hicieron todos, todos los médicos y las enfermeras, simplemente retrocedieron, dejando a la mujer y a su acompañante. Y la mujer dijo después de un rato, que su amiga tuvo otro paro cardíaco, sin embargo, cuando eso sucedió, la mujer estaba abrazando a su amiga. Y cuando el corazón se detuvo, lo sintió, sin conciencia de eso, se sacudió, y claro, eso provocó que el corazón se detuviera de nuevo. Y dijo, es incómodo, no lo volveré a hacer. Nuevamente el mismo escenario. Y la siguiente vez, la mujer tuvo otro paro cardíaco, y la acompañante la dejó ir, y la acompañante le dijo al médico, que mientras su amiga se moría, ella misma se salió del cuerpo. Y ambas iban en una pendiente hacia arriba, a esa luz, y ella vio en la cima, a todos sus parientes y amigos de la mujer, que estaban allí para encontrarla y saludarla. Y luego la mujer que la acompañaba regresó a su cuerpo. Esta mujer estaba extraordinariamente encantada y asombrada, y deduje al conversar con el médico, al igual que con cualquier otra persona con una experiencia cercana a la muerte, puede ser extraordinario para nosotros, pero para la persona que le pasa, es un acontecimiento personal e inspirador, así que creo que la mujer estaba inspirada, pero también, tal vez aún más, el médico que escuchó esta experiencia, porque me dijo que en verdad, realmente cambió drásticamente su forma de tratar a las personas. Solo sé por la experiencia de los médicos que se encuentran con algo así, como esto, realmente cambia la forma en que tratan a los pacientes, porque creo que después de escuchar varias experiencias cercanas a la muerte, obtienes una perspectiva completamente diferente de tu paciente, simplemente te das cuenta de que no estás tratando con alguien en un marco de tiempo limitado, así que en un caso de reanimación, deduzco que se trata de la intersección de esferas de existencia. Y eso trae una especie de responsabilidad. Creo que muchos médicos que aprenden de las experiencias cercanas a la muerte, cambian la forma de practicar la medicina.
Las experiencias de muerte compartidas me hicieron darme cuenta de que hay algo malo con la hipótesis de privación de oxígeno en el cerebro. Porque si los espectadores lo tienen, no es por la privación de oxígeno en el cerebro. Así que eso fue lo que me mostró la importancia de la experiencia dentro del marco médico. O cómo hablar de ello con los médicos, pero en términos de cómo hablar de la vida después de la muerte. Bueno, lo que yo diría es que los seres humanos, para mi total asombro, son al parecer seres transdimensionales. Es decir, que no pertenecemos solo a este plano físico de la existencia, sino a algún otro estado de existencia que desde este marco apenas te imaginas. Y como es así, creo que es muy importante ocuparse en tratar de poner en palabras comprensibles lo que es esa experiencia de transición a otro estado de la existencia.